No podríamos hablar de que haya falsificación, hasta tanto no hay una pericia caligráfica que afirme en forma categórica esto. ¿Y cuáles son los fundamentos? Lo que ocurre es que hay un garabato en el proyecto de juicio político que 6 diputados presentamos en contra del juez federal, doctor Piotti, y en uno de esos garabatos aparece una aclaración que dice Marcos DiCaprio, diputado de la Nación. Esta firma aparece tachada porque Marcos DiCaprio toma conocimiento de que él aparecía firmando este proyecto y realmente no lo había firmado. Esto inmediatamente se advierte a la presidencia que había un error en la aclaración, que no se sabía a quién pertenecía esa firma, atribuida por la aclaración al diputado DiCaprio, inmediatamente se la tacha. Cuando llega el proyecto a la comisión, se comienza a tratar hoy, lo primero que hace Marcos DiCaprio correctísimamente es decir, esa firma que aparece tachada no me pertenece, por eso viene tachada por decisión de autoridades de la propia Cámara. O sea que puede ser tanto una falsificación como un error en cuanto a la posición. Puede tratarse de un error en cuanto a la aclaración de este garabato o de esta firma. Puede corresponder a otro diputado y equivocamente se le atribuye a Marcos DiCaprio.